pues a lo mejor ya sabe, ¿no? Que se lleva, por decir así, un tónico vitaminado, una botella de Noni, ¿no? Para seguir, como quien dice, desintoxicando su cuerpo, para seguir con ese proceso de desintoxicación, de bueno, y todo, y vivir sano, ¿no? Vivir sano. Pero, pues, en veces, o sea que, por ejemplo, ya quería cortar la mata de limón. Y me dice mis hijas, papá, si la limón es una vecina, yo cada rato me hago un jugo de limón, entonces ¿de dónde voy a traer ya la vitamina C? Pues sí, ¿no? Entonces, no, ¿no? Pero nuestra gente, en vez de tomar un jugo de limón, pues una Coca-Cola, ¿no? Bien fría, hasta con hielito, ¿no? Dale. Pues ahí está lo feo, ¿no? Ahí está lo feo. Entonces, si queremos nosotros vivir bien, tenemos que dejar todas esas cosas chatarras que nos está, que poco a poco nos va a destruir, pues. Muchos se preguntan, y nos hemos dado cuenta en la actualidad, ¿no? Así que, cómo el ser humano ahora envejece rápido. ¿Cómo el ser humano envejece rápido? ¿Sí? No llega a los 50 y ya empieza, como quien dice, a tambalear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso. ¿Qué? Por la alimentación, ¿sí? Aquí me dejaron. Pero si yo me alimentara de frutas, otra cosa sería. Sé que con razón mis abuelos murieron tan viejos, ¿no? Porque no sabía qué cosa era por decir así, en el rancho, una Coca-Cola. Una sopa Nissin. ¿Qué era la sopa Nissin? Ni viteces, ¿no? Ni viteces, pura hierba, puro monte. La sabrita, ¿qué la sabrita? Y andaba bien. Y no tenía problema, ¿no? Mi abuelo no murió en la cama, mi abuelo murió andando, ¿no? De que hoy le di una calenturita, mañana en tumba, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es de las personas que antes vivieron, por decir así, de 120, 130, 150 años. ¿Sí? ¿Y cuánto vivimos ahora? ¿Sí? Entonces, y le ponemos la carga, como quien dice, no, pues es que no es cierto, no es el tiempo, es tu manera de cómo estás viviendo. ¿Qué comes y lo que eres? Es que le digo a muchos y le dan risa porque dice, no se parece. Si hoy me vieran desde la mañana trabajando y ahorita sin descansar, la profesora que vino ahí me vino a encontrar todavía ahí, que bueno, haciendo cosas, ¿no? Para ahorita, para el temazcal. Y voy a estar con la lumbre porque es lo más pesado, ¿no? Sacando piedras calientes, metiendo piedras calientes. Mari, pues tratando de que esto, bueno, pero explicándolo a ustedes, ¿no? De veras, que si ustedes se quieren, quieren tener ese cuerpo que ustedes tienen ahora, sin problemas, sin nada, porque vamos a decir así,